Papel. Fuera de la red es un pedazo de papel, dentro de la red es un instrumento de cambio y la ley justamente pretende hacer esto. Si vos encontrás hoy en la esquina alguien que está vendiendo créditos, no es penable la actividad que está haciendo. En cambio, si tuviera la ley, seguramente sería penable. Antes trabajaba, ahora soy una desocupada. Entonces, por medio del trueque, elaboro, me siento útil y porque puedo ayudar a un compañero y a su vez trabajo. ¿Te vende billutería? ¿Qué compra? Yo compro comida para poder comer. Antes era electricista en el mercado formal y ahora soy electricista también en la red global. ¿Troca también con su oficio? Efectivamente. ¿Qué compras vos con los créditos? Y cosas que necesitemos. Por lo menos acá compré separadores, regla, plasticola, todo para la escuela. Es una forma de sustituir. En el país que estamos, es lo único que nos puede ayudar.